Peña. Había una mano, sí, mano, mano, mano. No. 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 No corre. No corre esta vez, se va. El colaborador ha marcado el tanto Renzo Castañeda, el gol de Municipal. A los 14 minutos, a los 14 minutos del segundo tiempo. Importantísimo, importantísimo iniciar el torneo con un triunfo contra un rival tan complicado como el San Martín. Estamos contentos por comenzar el campeonato con 3 puntos y vamos por más, ¿no? Ahora este Municipal promete muchas cosas, hoy lo ha demostrado. Sí, tranquilos, la verdad que muchos sacrificios, este equipo tiene muchos sacrificios, mucha humildad, mucho compañerismo y se nota en el campo, así que mientras sigamos con esa mística, yo creo que vamos a poder conseguir mucho más triunfo, ¿no? Hoy día Maxi de 9 ahí metido, aprovechando hasta el último segundo. Sí, es importante, es su trabajo, es 9, es cazador y gracias a Dios la metió, ¿no? Eso también. Gracias, amigo. Sí, bueno, en realidad importante el triunfo, importante sumar de a 3. Sabemos que no hemos jugado de lo que queríamos hacer. Creo que ellos tomaron la mano del partido, sobre todo con 10 ya se nos hizo cuesta arriba. Pero lo importante es que se ganó. Al final vamos a tener que limar algunos errores que hemos tenido y tratar de seguir sumando. Creo que el tema en el fútbol hay que sumar y ir haciéndose fuerte, ¿no? El rival corrió, metió también hasta el final, complicado, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? Son chicos, son jóvenes y tenían que correr. Creo que eso no ni siquiera lo dudamos, ¿no? Esa parte en el arco fue Eric, ¿no? Que cumplió su labor hoy día, fue fundamental también. Bueno, yo sé mi trabajo, ¿no? Yo estoy para hacer mi trabajo y bueno, nunca he querido que nadie lo reconozca. Realmente creo que yo hago mi trabajo, después si lo reconocen o no, qué bueno, ¿no? Bueno por mi persona, porque al final es bueno también que hablen de mí, ¿no? ¿Y al hincha qué decirle? ¿Vino, cuyo? Sí, seguro, nada, siempre, nada. Simplemente que ahora el miércoles tenemos otro partido contra un rival que realmente creo que todos quieren jugar y vamos a tratar de ganarlo.